desde 1927. Estamos hablando de Protos. Muy buenas, Fernando. Es un honor, un placer y esperamos que os guste. Bueno, pues si os parece, os voy contando un poco lo que es Bodegas Protos. El nombre de Protos viene del griego, significa el primero. Esto es porque fue la primera bodega de la Ribera de Duero que tuvo un fin comercial y un carácter comercial de elaborar vino de primera calidad desde el primer momento, ¿no? Fue elaborado por 11 viticultores de la comarca de Peñafiel. Todavía se encuentran descendientes del actual presidente y vicepresidente de la bodega y de algunos miembros del Consejo de Administración. Una curiosidad a destacar dentro de nuestra historia es cómo cuando se fundó la bodega en el 27 nació con tres marcas. Una marca era la marca Protos, que hoy día es la única que utilizamos. Otra marca era Peñafiel y otra marca era Ribera del Duero. Ribera del Duero es una marca propiedad de Bodegas Protos que en 1982, cuando se creó el Consejo Regulador de la Ribera del Duero, la bodega autorizó el uso a este consejo para llamar así a toda la denominación. La verdad es que desde el primer momento la marca Protos tuvo buena aceptación, tuvo largo recorrido y sobre todo éxito comercial. En la década de los 50 se necesitaron unos terrenos nuevos que están justo aquí, en las instalaciones donde estamos ahora, que están compuestos por 2 kilómetros de galería subterránea, justo debajo de la montaña del castillo de Peñafiel. Bueno, nosotros comercializamos en torno a 5,5 millones de botellas, de las cuales 1 millón de botellas las destinamos directamente a exportación. Estamos presentes en 91 países. Ahora mismo estamos en la bodega que tenemos justo debajo de la montaña del castillo de Peñafiel. Nosotros en total en Protos tenemos 14.000 barricas y en estos 2 kilómetros de galerías tenemos en torno a unas 3.000-3.500. Lo que nosotros ofrecemos en nuestras visitas de enoturismo es un viaje en el tiempo. Empezamos desde la parte más antigua, algunas de estas galerías datan del siglo XV y poco a poco y a través de todo el recorrido de la visita de la bodega llegamos hasta la nueva bodega diseñada por Sir Richard Rogers, donde además acompañamos nuestras visitas con una cata. Bueno, ahora mismo nos encontramos en el punto de enlace entre la bodega antigua, una de las bodegas más antiguas de la Ribera de Duero, y la bodega nueva diseñada por Richard Rogers. Esta bodega la inauguramos en 2008, es una de las bodegas más vanguardistas que hay en el mundo. Fue una inversión muy importante para Protos, pero también un golpe de timón en nuestra historia, posiblemente uno de los mayores hitos. Ahora mismo nos encontramos en una de las salas clave de la bodega. Esta es la sala donde nosotros envejecemos nuestros vinos en barrica. Hacemos una apuesta muy importante por la calidad. Desde Bodegas Protos invertimos aproximadamente todos los años en torno a 1,5 o 2 millones de euros en barrica. Es decir, el buen vino no se hace con una varita mágica. Se hace invirtiendo en uva, en la uva de la mejor calidad, y en barrica nueva de la mejor calidad también. Nosotros solo utilizamos roble francés y roble americano. El ser la bodega más visitada de la Ribera de Duero no es solo un privilegio, sino que también lleva muchísima responsabilidad. Nosotros tuvimos muy claro desde el principio que teníamos que ser una bodega abierta a todos los públicos y sobre todo también para aquellas personas que tenían una movilidad reducida o necesitaban de medios especiales para poderla disfrutar y para poder recorrer todas nuestras instalaciones. Bueno, ya estamos aquí, esta es la zona de expediciones y ahora mismo pues vamos a seguir el recorrido con la zona de elaboración. Bueno, ahora nos encontramos para mí en la parte más bonita de la bodega nueva diseñada por Richard Rogers. Estamos justo ya en la zona de elaboración con la zona de recepción. Nosotros en Protos elaboramos 5 o 6 vinos de Ribera de Duero. En estas instalaciones y en las que tenemos por dispersas en toda la denominación de origen, y en Rueda elaboramos 2 vinos blancos, un verdejo y un verdejo fermentado en barrica. Para nosotros era fundamental no solo tener una nueva sede que fuese la imagen de la bodega, para que nos permitiera elaborar los 5,5 millones de botellas que hacemos y que además nos permitiera tener la máxima calidad en nuestro producto. Bueno, pues en estos momentos seguramente aquí tenemos en torno a 2 millones de botellas. El mercado nacional, el 80%, y el 20%, en torno al 20 o 21%, es la exportación. Bueno, nosotros tenemos muy buena distribución en toda la geografía española, posiblemente en las ciudades de Madrid, Barcelona, Andalucía, lo que está Andalucía, Castilla y León también, pues son clientes donde nuestra marca está muy, muy asentada. 2 verdejos, denominación de origen Rueda, 6 Ribera de Duero, 6 tintos, denominación de origen Ribera de Duero. Así bueno, muchísimas gracias por venir, el placer ha sido nuestro y os esperamos a todos en Peñafiel, en Protos. Gracias. Gracias.